ciencia del género urbano. Género urbano. What is factually said, what is happening, what is going to happen, and what happened. You have to look at, like, aside from opinions, just what happened as a, like, just a, something that happened, you know, just look at it like that, and then from the different sides. I was just going to say it's very important to see how everyone sees things and then how things are. Like, things can be one way and you can see it a different way. You just sort of have to try and look back and see how things are from an objective standpoint. Yeah, I hear you saying. But that's what America proves. Americans, they, especially when you go deep in the South and stuff, they vote for Trump and they are pro-war. It's because they think that that's what it is. Con estas uñas me puedo sacar los mocos fácilmente. O sea, marica, con esta uña me puedo hacer hasta la prueba de coronavirus porque mira la maldita uña hasta donde llego. Ay, yo soy de lo peor. No sé si para ti estas uñas tengan uso, pero todo depende de la creatividad de cada persona. Por Dios, úsala, úsala, úsala. Estas uñas tienen múltiples usos. Por lo menos cuando estoy durmiendo y me quiero rascar, me rasco, marica, pero las uñas llegan a lugares donde no llego normalmente con las uñas cortas, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me... Estas uñas también me gustan porque cuando estoy en una reunión, como ahorita que voy a entrar a donde Martorell Office, ¿se acuerda que yo lo promocioné en estos días porque nosotros tenemos negocios? Bueno, puedo rascarme las nalgas fácilmente. Por lo menos si estoy en una oficina o algo así, yo hago que me meto la mano en el bolso. Las mujeres, marica, que canten o que quieran cantar o que tengan freestyle, mándenlo, suban su freestyle y pongan el hashtag Mestiza Music que las voy a repostear. Los freestyle tienen que ser buenos. Ustedes saben que ustedes son unas duras cuerdas de coño de su madre. Métanle. Métanle porque en esa página, como que me rasco la nalga disimuladamente rapidito porque la uña me lo permite porque es larga y luego, bueno, sigo normal, como que nada pasó. Y otra cosa que les iba a decir, hay gente que me pregunta que para qué yo me hice estas uñas tan largas y que cómo me limpió el trasero. Ay Dios, qué gente tan imprudente. Marico, están arrasando en esta mierda. Las mujeres la están partiendo y no es porque yo sea mujer, mira que yo apoyo también a los hombres. Pero métanse ustedes mismos en la página y vean los freestyle de las mujeres y de los hombres. Y díganme ustedes si estas mujeres no están arrasando y no la... La voy a llenar de freestyle de mujeres, así que todos los hombres en esta mierda vayan a apoyar a las mujeres para allá. A mí me gusta, yo no sé si yo les he dicho, pero a mí me encanta todo esto, todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, a mí me encanta. Ustedes ya saben que yo me estoy comprando mis cosas y bueno. Entonces después, marica, no se impresionen si me ven haciéndole la competencia a Nuno Gómez. ¡Todo el mundo activa! Que se prendió el movimiento femenino, todas las mujeres en esta mierda, para Mestiza Music, voy a llenar esa verga de freestyle de mujeres, la vamos a partir, se acabó el mundo. O bueno, antes que el mundo se acabe. Rasco, siento como una sensación, marica, como un excite, que marica, quiero acabar rascándome, marica. Ay, que se siente delicioso. Oh, motherfucker, ¿cómo están? Espero que estén bien, estoy haciendo diligencias, ando haciendo de las mías. Préstenme atención. Me he dado cuenta, yo tengo una página que se llama Mestiza Music donde apoyo a nuevos talentos. Hay hombres y mujeres, pero les voy a decir algo y esto es en serio. Las mujeres me están partiendo, marica. Estoy ya que creo un movimiento femenino, marica, para raza. Mujeres al poder, hijo de puta. Este es un tip que les voy a dar. Si a tu novio le gusta que le rasques las pelotas, con estas uñas le vas a hacer las pelotas más fácil. O sea, oh my God, ese hombre se muere, marica.
grabando algo especial, pendientes, que seguiremos zumbando sorpresas en cuarentena. Yeah. Uno se pone un flow para estar en la casa, pero una media arriba para abajo, porque para abajo estamos en chancleta. Comparto que gracias a Dios, pues hasta ahora mi doctor me ha dicho que yo puedo hacer ejercicio, puedo trotar, puedo hacer sentadillas, bueno. O sea, porque hasta ahora, pues, gracias a Dios, vuelvo y repito, pues mi embarazo es un embarazo saludable. De todas maneras, pues hay que tener en cuenta cosas, entonces lo voy a anotar por ahí. Bueno, yo le quiero dar las gracias a todas las personas que se preocupan, que me dicen que no me agache, que cuidado con esto, en fin, lo voy a tener súper en cuenta, de verdad que yo sé que me lo dicen por un bien, porque pues quizás tienen experiencia en cosas. Yo les bueno, espero hayan tenido un domingo espectacular, el mío lo fue, lo es. ¿Qué les digo? Bueno, ahorita más tardecito, voy a estar haciendo un en vivo ahí para que charlemos un rato, así que pendiente. Bitch, you said what? Por mal, no me tomen a mal, pero es que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me han usado de esa manera, que hacen una cosita pequeña por mí, luego vienen y me la sacan en cara y me dicen, tú puedes hacer esto por mí, que es como 10.000 veces lo que ellos hicieron por mí. Entonces yo era una ingenua, que me dan esas personas que hacen cosas por ti sin tú pedírselo, y luego te vienen, ay, yo hice eso por ti, tú puedes hacer esto por mí. Eso se llama manipulación, porque yo ni te pedí que me hiciera, yo ni te pedí eso, individuo, tú estás mal. A veces yo me pregunto, ¿cómo diablo la gente tiene tanto tiempo para criticar y escribir un párrafo completo de la cosa que tú estás haciendo mal? Porque es que a veces yo no tengo ni tiempo de comer en el día. Like, I don't fucking get it. I wish I had that much time. Like, I fucking... Solamente dos personas me pueden manipular en el mundo. Y es mi perro y mi hijo. Y después, rueden durísimo. Algo en la vida que yo no tolero. Y es cuando las personas tratan de ser super nice contigo para después pedirte un favor. No sea nice conmigo, ni me salude. Que yo no le voy a hacer un favor a nadie. Ahora que me vale verga cualquier cosa, incluso la gente ahora me quiere más que antes, que yo decía que sí por todo. Ahora yo no puedo hacer algo. Yo pensaba que la gente como que no me iba a querer, como que me iban a odiar. Y no, es mentira, uno se lo cree en la cabeza. Si tú no puedes hacer algo... Yo antes era una persona que me costaba decirle que no a la gente cuando yo no podía hacer algo. Entonces me venían como a manipular, como, ay, yo voy a hacer esto por ti, da, 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 yo soy tu amiga, para después, ¡pam!
No. Yo aquí pensando, ¿cómo yo le voy a explicar a mi hijo que él tiene más de 7 millones de tíos y tías en el mundo? Tú tienes más de 7 millones de tíos y tías en el mundo que te aman muchísimo. Yo no sé cómo se lo voy a decir. ¡Di que no! ¡Di que no! Ciertos favores de gente interesada, tampoco desinteresada. No necesito favores. Yo pago. Si yo necesito que alguien haga algo por mí, yo le pago. Le pago. No me haga favores. Gracias. Voy a tranquilizar. ¿Le gustó mi maquillaje? Hay gente que siempre me dice, loca, tú estás más gorda. Y yo no me ofendo por eso, eso es un halago por mí. Si yo como mucho, que se note, coño. Y a decirle que no a la gente, que me sentía mal. Ustedes no se imaginan lo difícil para mí que era decirle, no, no, yo me sentía mal, me sentía insegura, no sé lo que me pasaba. Entonces me usaban de esa manera, usaban de mi... Incluso cuando yo no podía hacer algo, yo no decía no. Yo buscaba la forma de hacerlo y eso me daba una ansiedad por no decir que no. Y no. Yo primero, porque amo el propio y después lo demás. Porque si tú no te amas, tú no puedes amar a los demás tampoco. Mi ingenuidad de mi nobleza. Y ya no, ya está bueno. No quiero que me hagan ningún favor porque estoy traumada. Me han usado mucho. Nunca hacen favores por mí ni que porque me quieren, sino porque quieren algo de mí. Presento a mis mejores amigas ahora en el embarazo. Día a día, el género urbano. El género urbano.